Palazzo Falcones, qui grande ospite di Pordenone Legge, e presenta il suo nuovo romanzo per la prima volta in Italia, Il pittore di anime. Barcelona se da una situación muy atractiva para desarrollar cualquier novela, ¿no? Por un lado tenemos a una burguesía muy rica que está mostrando su capacidad con la construcción de grandes edificios modernistas, ¿no? Y por el otro tenemos a una masa laboral que está empezando a conocer cuál puede ser su fuerza en la política, su fuerza social. Hasta ese momento ha estado acallada por los empresarios. Y entonces se da una situación de contradicción tremenda en Barcelona, ¿no? Hay cerca de 10.000 niños en las calles, abandonados, viviendo a la intemperie, frente a esa magnificencia del modernismo. Y eso da pie a hacer una gran novela, ¿no? Pueden haber conexiones en cuanto a una realidad objetiva, ¿no? Que la brecha entre los pobres y los ricos se hace cada vez más grande, los empleos son precarios, los despidos son constantes, pero hay algo que ha variado mucho, que es que la conciencia social de hoy es totalmente diferente a la conciencia social de entonces. La conciencia social de hoy impediría, por supuesto, tener 10.000 niños en las calles, sin alimentos, sin sanidad, sin colegio. Hoy en día eso creo que está superado. Vamos a ver, yo creo que en un momento determinado, entre los periódicos, internet, los móviles, vivimos constantemente la realidad, ¿no? Y la vivimos además de una forma impactante generalmente, ¿no? Por lo tanto, pensar que una persona quiera en un momento determinado de intimismo, porque la lectura es íntima, refugiarse en épocas anteriores que no conoce o que le gustaría conocer más, y esa misma trama, porque en realidad la novela es una novela de amor, es una novela de pasión, de venganza, de sexo, esa misma trama que igual podría vivir en una novela actual, pues se le hace más agradable vivirla en una época pasada, que no te aparecen los noticieros, que no están los periódicos, ¿eh? Yo creo que ese puede ser un atractivo para la novela histórica bien fundamentada, por supuesto.